Good morning, Australia. We are thankful to participate in this event organized by Victory University. It's 11 a.m. in Australia, while in Argentina it's just 9 p.m. I am Estela Cordova, who has a degree in psychology. I'm one of the JED Master of Universo Psicológico. We are going to present a symposium about social responsibility in community terms. I present Professor Alberto Ponticelli, writer and historian, who is going to talk about the evolution of the corruption through the history. The professor Natalia Putti is going to talk about the general definition of the concept, perspectives about corporate social responsibility. Also, she is going to share the experience of working in it. At the end, I will analyze the aspect of community psychology in the subject. As I'm not very good at English, I'm going to speak in Spanish. Thank you very much. This was a present for you. Ok, como decíamos antes, nosotros vamos a hablar sobre responsabilidad social en clave comunitaria. Dentro de lo que es la conferencia, este tema entra o forma parte del eje que se llama Creando Culturas Inclusivas y Comunidades Saludables. Como les decía antes, me acompañan en este simposio la profesora Natalia Pucci y el profesor Alberto Ponticelli. La idea de este trabajo tiene como eje central la responsabilidad social. Y lo que, la mirada que le damos a esta noción, a este concepto, es una mirada en clave comunitaria, es decir, que como eje central o como ejes centrales vamos a unir la responsabilidad social con la psicología comunitaria. Vamos a dar comienzo a la presentación que nos va a hacer el profesor Alberto Ponticelli, que nos va a acercar un poco la evolución del concepto de responsabilidad social a través de la historia. Les voy a dar la palabra y adelante Alberto, por favor. Bien. Good morning to everyone. I am Professor Alberto Ponticelli, writer and historian. I am very happy to be here with you today and hope you enjoy and understand what I am about to tell you. I am not an English speaker, so we'll make my presentation in my native language, Spanish. Thank you very much. I will talk about the origin and history of social responsibility. Responsabilidad social, origen y política. A través de la historia vemos cómo las ideas de la ayuda y la responsabilidad social ha evolucionado. Si bien el trabajo social se encuentra directamente ligado a la idea de bienestar social, esta toma de conciencia nos lleva a considerar a la responsabilidad social como un elemento fundamental que enlaza las ideas anteriores. Intentaremos encontrar los orígenes de estos términos y definir el concepto. A partir de la revolución industrial,
Por supuesto, vamos a hacer un paso por la historia, ¿no es cierto? A través de la revolución industrial y como consecuencia de la transformación producida por el industrialismo, los cambios profundos en la sociedad, es que la idea de lo social comienza a tomar mayor importancia. Apuntalados por los pensamientos de Benjamin Thompson en Alemania, de Thomas Chalmers en Escocia, tengamos en cuenta que la era industrial produjo grandes cambios en el aspecto económico y social, provocando en la comunidad enfermedades físicas y mentales que obligaron al Estado a asumir un papel más activo. Es así que comienzan a utilizarse los diferentes métodos de ajustes en el aspecto social, con el fin de apaciguar los ánimos revolucionarios de la comunidad, con una marcada influencia de las ideas de Karl Marx y de Augusto Comte, haciendo su aparición el derecho laboral en 1822. Y se legaliza el desarrollo de las organizaciones que defienden los derechos del trabajador, como los sindicatos y otras. En 1834 se promulga la ley que se crea que crea la Casa de los Obreros, que brindan ayuda a los trabajadores. Si bien esto comienza a tomar forma en Inglaterra, es en los Estados Unidos donde se desarrollan grandes cambios, gracias a la destacada labor de Mary Richmond, pionera en el trabajo social, donde una concepción más individualista, formando las técnicas y contenidos, el sistema y la teoría del trabajo social, convierten a esta ayuda en una profesión. El enfoque de Richmond toma impulso teniendo en cuenta la importancia del diagnóstico y tratamiento de las disfunciones individuales, aceptando y aplicando criterios y conceptos de psicoanálisis. Después de la Gran Depresión de 1929, que afecta a todo el mundo, y con más fuerza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, John Maynard Keynes reformula la idea con una mayor intervención del Estado en la política económica social para lograr un pleno empleo, instaurando la idea del Estado de bienestar. Si bien su política se basaba en aumentar la capacidad de consumo de la comunidad, también desarrolló cambios en la política social, como por ejemplo sistemas jubilatorios, la asistencia en salud y compensación por accidentes de trabajo, lo que trajo aparejado grandes cambios en la actitud de los actores sociales, quienes a partir de estas medidas y controles estatales se sentían más contenidos. Podemos asociar el estado de bienestar en América Latina y específicamente en nuestro país, en la Argentina, con las acciones del gobierno desarrolladas entre los años 45 y 55, con la presidencia de Juan Domingo Perón, donde se fortalece la intervención estatal. Por la vía de las negociaciones colectivas garantizadas por la ley, los salarios empiezan a aumentar notablemente. El Estado benefactor contribuye decisivamente a la elevación del nivel de vida más allá de la economía, por las mejoras en la salud pública, los planes de vivienda, la construcción de escuelas y colegios, organizaciones del sistema jubilatorio y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social. Pero, ¿cuándo surge la idea de responsabilidad social? Existen diferentes ideas al respecto. Para el prestigioso catedrático y experto en responsabilidad corporativa, Bernardo Kingsberg, esta idea se habría originado en los ensayos de Adam Smith, economista británico que explicaba que el interés propio de lo que promueve, digamos, el bienestar general, por lo que se podían hacer negocios de manera responsable en la sociedad, y si bien su génesis la encontramos en 1906, se corporiza realmente en la década de los 50 en los Estados Unidos, y 10 años más tarde en Europa, donde podríamos afirmar que el objetivo se centró en la protección de los derechos humanos. Ya en la década del 70 surgen las primeras asociaciones interesadas en esta novedosa idea, transformándolo en un campo de estudio. Lo cierto es que después de la caída del Muro de Berlín, estamos hablando ya de 1989, el mundo comienza un cambio fundamental, tanto en el plano económico, financiero y del mercado, como las consecuencias que estos cambios provocan en la sociedad. Al final de la Guerra Fría y de la lucha del capitalismo y del marxismo, donde el primero ya no compite con el comunismo y sale al mundo empujado por la revolución tecnológica y el auge de la globalización,
marcando el fin del keynesianismo, el cual había comenzado su decadencia a partir de la crisis del petróleo de 1973. Surge así la idea de la responsabilidad social a nivel empresarial, que según el profesor Bradley Goggins, director del Center for Corporate Citizenship and Boston College, una institución dedicada a la promoción del programa de la responsabilidad social empresarial. Goggins afirma que con el correr del tiempo y a medida que la globalización se ha ido afianzando o arraigando en el mundo, ha aumentado la conciencia de la brecha social que esto provoca. Como así también el riesgo de ignorar el cuidado del medio ambiente, tal como la pobreza y la desigualdad que se hacen cada vez más marcadas. Hoy por hoy las empresas aceptan dentro de la complejidad del mundo que la capacidad de permanecer ya no depende solamente de los temas económicos, comerciales o financieros, sino que las empresas mismas comienzan a impulsar estos temas y no los gobiernos. Esta idea fue prendiendo en el consciente de los empresarios poderosos y diversas empresas norteamericanas comienzan a invertir en la educación empresarial, que cambiará la forma de pensar de los futuros líderes. De esta manera, los nuevos empresarios ya desarrollan la idea de responsabilidad de las empresas por sus acciones de justicia y no por la caridad. Vemos así que pequeños cambios pueden generar grandes resultados gracias a la evolución de las ideas de la responsabilidad social corporativa, donde tanto la empresa como la sociedad adquieren un nuevo rol. La empresa debe obrar de manera responsable al mismo tiempo que la sociedad debe ejercer el liderazgo que los nuevos tiempos exigen. En la actualidad, todos los aspectos relacionados con la responsabilidad social en la empresa se encuentran en pleno desarrollo con iniciativas dirigidas a la apertura de desafíos y de oportunidades para este sector. Pero hablando en la Argentina, aquí se destaca el licenciado Bernardo Ginsberg, economista, que ya lo había citado, sociólogo, contador público, pensador reconocido sobre los temas de estas organizaciones, y autor de múltiples trabajos que se han difundido a nivel no solo del país, sino a nivel global también. Tal es así que llamado aquí el padre de la responsabilidad social corporativa. Ginsberg afirma que la idea de la empresa narcisista, la cual sostenía que la única responsabilidad de la empresa privada era generar beneficios a sus dueños, realmente fue una imagen que se ha derrumbado en los últimos tiempos. De esta manera surge la nueva idea de la empresa filantrópica, la cual involucra activamente a la relación empresarial con la sociedad, contribuyendo en acciones específicas, como por ejemplo empiezan a tener las empresas un rol activo en el aspecto cultural, patrocinando museos, expresiones artísticas y hasta en las universidades. En conclusión, vemos en la actualidad que la responsabilidad social empresarial viene avanzando a nivel mundial, a pasos acelerados, y múltiples empresas se suman al Pacto Global de la ONU, que exige un mayor nivel de compromiso con los derechos humanos, libertad sindical, erradicación del trabajo forzoso infantil, abolición de discriminaciones, control del medio ambiente y corrupción. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, un gusto. La verdad es que muy interesante tu aspecto y muy ilustrador. Ahora vamos a dar paso a la profesora Natalia Pucci, quien, como dije antes, nos va a hablar específicamente del concepto de responsabilidad social, sus generalidades y sus especificidades. Además de compartir con nosotros su experiencia en el trabajo de campo sobre esta materia. Adelante, Natalia, por favor. Gracias. Hello everyone, my name is Natalia Pucci. Well, we are from Argentina. I don't know if you have already known that. I'm a teacher, and also I'm going to get my degree next year of public relationship that is very related to social responsibility. My presentation is going to be in Spanish as well as my companions. Voy a hablar de los aspectos generales de la responsabilidad social en principio. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, aludimos a cómo nuestras acciones impactan en la sociedad. Se trata de una obligación
de características éticas y morales, a partir de la cual cada uno de los individuos que conforman una comunidad cuida y preserva todo lo que tiene que ver con las condiciones del entorno, así se desarrolla una vida más saludable. Para ello, no solo es necesario analizar el impacto que las organizaciones, como venía hablando Alberto, a lo último de las empresas, tienen en la sociedad, sino también el papel que nosotros como individuos jugamos a través del consumo de servicios y productos. La normativa vigente que regula este aspecto de la vida en comunidad se caracteriza por presentarse a nivel informal. Quiere decir que no hay una ley que regule lo que tiene que ver con la responsabilidad social. No es obligatorio. Específicamente en Argentina, las regulaciones en torno a este tema se enmarcan en la promoción de acciones orientadas a la sociedad por parte de las organizaciones, empresas, organismos públicos, privados, etc. Esto me lleva a hablar de la responsabilidad social empresarial, que bien Alberto ya nos anunció. Las empresas en este caso persiguen un doble objetivo. Por un lado, la parte comercial, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la imagen. Es decir, en el último caso es notable distinguir que la imagen es un tipo de comunicación externa. Nosotros estamos comunicando a nuestros diferentes públicos a través de ella. Entonces, la percepción que tienen los públicos de ella habla mucho. Entonces, por ejemplo, las compañías asumen a través de diferentes patrocinios un rol social mediante las actividades artísticas, deportivas, culturales o causas comunitarias. Ahora bien, este punto reviste un permanente debate en la sociedad. ¿Por qué? Principalmente la duda se acentúa en si esto que realizan tiene que ver con una estrategia de marketing o realmente es un auténtico compromiso con la sociedad. Actualmente, a modo de estímulo, el cumplimiento de la responsabilidad social es considerado un valor, dado que se constituye como una ventaja competitiva para las empresas y las organizaciones. Además de muchos beneficios a los que acceden, por ejemplo, cuando pueden tener deducciones impositivas, etc. Lo cierto es que en nuestros días las empresas persiguen posicionarse como actores sociales, sin embargo ya no es suficiente pagar salarios, ser contribuidor fiscal, etc. El entorno exige a las organizaciones un mayor compromiso. En términos de responsabilidad social, se apunta a que las empresas le devuelvan a la sociedad algo de todo lo que la sociedad les ha dado. La pregunta que se impone en este caso es, respecto a la responsabilidad social, si cumple con este objetivo, si lo que están haciendo las organizaciones tiene que ver con una necesidad sentida de la sociedad. No es objeto de este trabajo indagar sobre el debate instalado del por qué las empresas realizan actividades de responsabilidad social, sino cómo lo hacen. Y qué es lo que hacen, digamos. La idea es que podamos responder a estas demandas de la comunidad. Eso es lo que buscamos, esa es nuestra pregunta. Realmente, las acciones que hacen, que hacen las empresas con la responsabilidad social empresaria tiene que ver con una respuesta a cuestiones que la sociedad pide, digamos, la comunidad pide, o simplemente tiene que ver con esto de la imagen y estrategias competitivas que veníamos hablando. Respecto a la responsabilidad social pública y gubernamental, la tiene el Estado a través de las instituciones, administraciones que lo conforman y que tienen a su cargo, entre otras cosas, diseñar, ejecutar políticas públicas. Estas se concretan a través de leyes, regulaciones, decretos y una serie de normativas que tienen impacto directo sobre sus ámbitos de gestión. En el curso de la actividad gubernamental es necesario resaltar el papel importante que tiene el Estado de esto, doblemente importante, porque por un lado la responsabilidad civil hacia la comunidad y la responsabilidad social que tienen sobre los ciudadanos, y por otra parte
a modo de ejemplo, digamos, porque son un ejemplo para la sociedad. Nuestra sociedad nos muestra una diversidad de carencias que necesariamente requieren una reestructuración. El Estado, con sus mecanismos vigentes, resulta ineficiente para la satisfacción de estas necesidades. Es entonces cuando la responsabilidad social de la sociedad organiza a través de diferentes grupos, organizaciones, asociaciones sin fines de lucro, en donde juegan un papel muy importante, pues es a través de la acción y participación de estos que se podrían cubrir estas carencias de las que estamos hablando del Estado, digamos. Bien, ahora hablando bien puntualmente de lo que tiene que ver con la responsabilidad social en clave comunitaria. Si bien la responsabilidad social es un hecho y existe una creciente concientización sobre este tema, no menos cierto es que la mayoría de las iniciativas al respecto, es decir, las acciones concretas que llevan a cabo las empresas orientadas a la sociedad, se caracterizan por acciones propuestas de manera intempestivas, que es esto que venía diciendo, que no responden a una necesidad sentida por la comunidad. La responsabilidad social comunitaria, en clave comunitaria, se propone justamente zanjar esta brecha. La propuesta es diseñar políticas conjuntamente con las empresas y la sociedad desde la comunidad misma, involucrando a los individuos, a las empresas y a los diferentes niveles de gestión gubernamental, todos estos entes que fuimos viendo hasta ahora. El propósito último del presente de trabajo se orienta a generar un espacio de reflexión e intercambio que promueva el diseño de políticas públicas con base comunitaria en torno al desarrollo de una mejor calidad de vida para la comunidad, en general a través de la implementación de acciones de responsabilidad social. Propiamente desde el trabajo de campo, lo que fuimos denotando con mi equipo de trabajo, que desde la actividad laboral, lo que se realiza en responsabilidad social empresaria propiamente dicha, tiene que ver mucho hoy en día con el ámbito educativo. Las actividades de responsabilidad social empresaria están orientadas a este ámbito de la educación. Generalmente se tercerizan estos trabajos en agencias que no son propiamente de las empresas, realizan un proyecto y se va a, por ejemplo, a escuelas a realizar un taller de lo que tiene que ver la empresa. Por ejemplo, una empresa de seguros de vida realiza talleres en escuelas primarias que la idea es preservar la vida y la de los otros. Justamente es una empresa de seguros de vida, entonces a través de estos talleres se busca que los niños entiendan lo que es preservar la vida, lo importante que es preservar la vida de uno y del otro, cuidar al otro. Entonces, por ejemplo, la actividad 1 se realiza a través de la historia de un personaje, inventado y creado específicamente para la actividad, la vida de Arturito, que es un nene que tiene las características de los niños que asisten al taller. Y se van sucediendo diferentes situaciones cotidianas en las que los niños tienen que responder y poder ayudarnos a resolver las situaciones. Con todos los contenidos que se ven en esta actividad, después se realiza una actividad lúdica, un juego, donde los niños pueden poner en práctica todo esto que se vio, que se reforzó en la actividad 1. Eso por un lado, en una actividad que realiza la empresa de seguros. Hay otra empresa de lácteos, también acá en Argentina, que realiza talleres de alimentación saludable, en el nivel inicial y en el nivel primario. En el nivel inicial siempre se buscan recursos que lleguen a la edad correspondiente. En este caso, los niños de 3 a 5 años, por lo cual se realizan recursos, por ejemplo, de dramatización, se hace una dramatización de una situación cotidiana de una niña con su madre, en la que van hablando de la importancia del desayuno, de los alimentos saludables, de incorporar diferentes alimentos en la dieta, etc. La actividad 2 está llevada a cabo por títeres,
que se utilizan como recurso para que sea más significativo el, digamos, el taller. Y por último, a través de actividades de intercambio, en el taller es, lo que se busca es que todos estos contenidos que se vieron en los talleres puedan ser, digamos, se pueda tomar la prueba de que los niños lo captaron, digamos, lo que es la alimentación saludable. Entonces, referido al trabajo de campo propiamente dicho, como ejemplo de cosas que se realizan acá en Argentina. Ya estamos. Gracias, Natalia. Bueno, muy interesante también, sobre todo lo que tiene que ver. Gracias. Sobre todo lo que tiene que ver con las acciones que se llevan a la práctica. Sobre todo la te dejo país. Hablando de la psicología comunitaria. Okay. Perdón, tengo una interferencia. ¿Podés mutearte, Natalia? Gracias. Gracias, te decía, volvemos. Gracias, Natalia. Bueno, estábamos viendo el aspecto de trabajo de campo, sobre todo que se realiza en nuestro país, en Argentina. Ya tenemos un primer pantallazo de cómo este concepto, que para mí esta noción de responsabilidad social es una herramienta súper potente, ¿no? Es muy potente, muy vigorosa, y la idea de pensarla en clave comunitaria justamente es dotarla de todas las herramientas teóricas y todos los recursos que aporta la psicología comunitaria para justamente poder finalmente realizar este, digamos, este acercamiento de que hablaba Natalia, ¿no? Esta distancia que hay entre las acciones que lleva a cabo o que llevan a cabo las distintas organizaciones, digamos, en la búsqueda de cumplir con esta responsabilidad social, que para mi gusto yo la pongo entre comillas, ¿no? Porque hasta qué punto esas acciones responden verdaderamente al, al sentir de la comunidad, a las necesidades de la comunidad, ¿no? Como estamos acostumbrados a pensarlo desde la psicología comunitaria. Bien, en ese sentido es que nosotros pensamos justamente una estrategia, un abordaje, como decía antes, dotándolo de todas las herramientas que nos aporta la psicología comunitaria. Para eso, lo que nosotros hacemos es tomar algunos conceptos fundamentales, más bien en términos generales de la psicología comunitaria, y después vamos a ir explicando algunas otras herramientas que vamos a ir tomando. En principio, partimos de la idea, o sea, no me voy a, expandir demasiado en lo que es la psicología comunitaria, porque entiendo que todos los asistentes a esta conferencia tienen muy en claro de qué se trata. Pero bueno, nosotros tomamos de la psicología comunitaria esta idea que plantea de centrarse en el estudio de los factores psicosociales que posibilitan el desarrollo, la promoción y justamente llevar el control de la situación y el poder a los individuos que integran la comunidad. Justamente esta idea promueve la potencia que los individuos de la comunidad tienen para resolver sus problemas, para poder identificarlos y para poder encontrar aquellas respuestas que sí se adecúan a sus necesidades. En este sentido vamos a tomar tres aspectos básicos que nos aporta la psicología comunitaria, que tiene que ver con la autogestión, la comunidad autogestiva, centrar el poder en la comunidad, esta idea de devolver, ¿no? Un poco este poder que la misma comunidad ha delegado en muchos representantes, organizaciones e instituciones, incluso hasta en organismos gubernamentales, como puede ser también el Estado formando parte de esto, ¿no? Bueno, volver a ese poder, a centrarlo en la comunidad. Es el individuo
organizados desde su comunidad, el que tiene el poder para transformar su realidad, que en cada caso es diferente, y esto es lo interesante y lo innegociable desde el enfoque de psicología comunitaria, ¿no? Que tiene que ver justamente con la particularidad de cada realidad que se centra en el seno de la comunidad. Por lo tanto, es indiscutible pensar que exista alguna otra mirada más certera que la propia comunidad para conocer cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades y de qué forma solucionarlo. También tomamos desde el abordaje comunitario los aportes de una pionera en este tema, conocida por todos nosotros, que es Marisa Montero, ¿no? Que justamente ella hace hincapié en la concepción del desarrollo humano en términos de propiedades que se van reforzando mutuamente. Y ella habla de cualidades de diferentes dimensiones, de diferentes niveles, y que todas tienen que estar en equilibrio, justamente en un equilibrio permanente. Habla de cualidades que tienen que ver con las necesidades personales, tienen que ver con las necesidades relacionales y con las necesidades colectivas. El equilibrio de estos tres aspectos va a lograr lo que Marisa Montero considera el bienestar para esa comunidad. Ella habla de sinergia y balance entre estas necesidades. Es lo que va a generar un verdadero bienestar. Cuando hablamos de psicología comunitaria, hablamos del rol activo de la comunidad, ¿verdad? Hablamos del rol activo de la comunidad, hablamos de la participación de la comunidad, ese rol activo que se manifiesta a través de la participación de la comunidad. Es imposible pensar acciones comunitarias sin la participación de la comunidad. Bueno, en los ejemplos que por ahí la profesora Natalia nos comentaba, vemos cómo un agente externo a la comunidad decide y selecciona determinado tipo de acciones en ese supuesto cumplimiento con la responsabilidad social de la que hablábamos. Sin embargo, volvemos al cuestionamiento. ¿Es eso lo que necesita la comunidad? ¿O esta comunidad necesita una cosa y la otra comunidad necesita otra? A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en los niñitos que están aprendiendo, de acuerdo a estos talleres, el sentido del cuidado de la vida y del cuidado de los otros. O también en aquellos niñitos que están aprendiendo cómo es una alimentación saludable. Y que cuando llegan a la casa, tal vez, o a su barrio, digamos, tal vez justamente la concepción de la alimentación es otra. Es decir, ¿cómo logramos compatibilizar este discurso que escuchó en un taller en la escuela, pensado por una empresa que no se sentó con la comunidad a ver de qué manera esa comunidad se alimenta y cómo estos niñitos podrían incorporar la noción de alimentación saludable? Por eso consideramos que este tipo de acciones son acciones aisladas, y en este sentido pierde sentido y pierde eficacia una herramienta tan potente como es la responsabilidad social, porque digamos, las empresas, en pos de dar cumplimiento a esa responsabilidad social, la realidad es que se encuentran haciendo acciones, solo que lo que tenemos que pensar es que no la estarían haciendo de manera adecuada, porque no estarían incorporando un diagnóstico, digamos, la participación de la comunidad para establecer una planificación conjuntamente con la comunidad para poder identificar cuáles son las necesidades y de qué manera ese recurso tan potente que tiene la organización y que pone a disposición de manera aislada podría convertirse en un verdadero recurso que capitalice la comunidad. Decíamos que a partir de esta idea de la clave comunitaria, toda acción involucra, y no es de otra manera,
la participación de la comunidad. Entonces, este es un poco el centro que nosotros queremos resaltar de nuestro tema y esto que hemos elegido compartir con ustedes. Para eso, lo que nosotros pensamos es un modelo, una propuesta, una forma de poder llevar a cabo esto que estamos diciendo. Para eso tomamos, además de los aportes que ya hemos mencionado, tomamos algunos aportes que nos brinda Milanese con su modelo ECO2. El conocido modelo ECO2 nos propone o nos plantea o nos acerca esta idea del tratamiento comunitario. Bien, la idea del tratamiento comunitario, del dispositivo de tratamiento comunitario, nosotros lo pensamos como un dispositivo estratégico que justamente tenga por objetivo llevar adelante el diagnóstico de la comunidad y para poder justamente identificar cuáles son las necesidades de cada comunidad y cuáles pueden ser aquellas acciones que terminen representando una herramienta o un recurso genuino en la comunidad. Bien, para esto nosotros, siguiendo el modelo de Milanese, se trabaja con actividades de enganche, porque claramente esto es como cuando uno va al psicoterapeuta, ¿no? Uno va al psicoterapeuta y por más que el psicoterapeuta nos diga, hábleme de sus problemáticas, como que el proceso que cada individuo tiene que hacer para poder identificar cuáles son sus problemáticas, se realiza a través de la implementación de muchas estrategias. De la misma manera ocurre con el trabajo con la comunidad. Es decir, nosotros no vamos a lograr que la comunidad pueda llevar a cabo un diagnóstico de sus necesidades si no utilizamos algún dispositivo. Muy bien, las actividades de enganche, que pueden ser, se utiliza mucho actividades deportivas, actividades artísticas, algún tipo de actividad que concentre el interés de la comunidad. Y es a partir del trabajo, a través de estas actividades, donde con la implementación de estrategia, uno logra comprometer a la comunidad para un proceso de autoconocimiento, para poder identificar cuáles son las representaciones sociales que están imperando en la comunidad y para que a partir de ese proceso la comunidad pueda identificar cuáles son sus necesidades sentidas, genuinas. Porque incluso hasta si uno va a una comunidad y directamente pregunta cuáles pueden ser sus necesidades, lo más probable es que la respuesta inmediata sea algo que no tenga que ver en absoluto con la necesidad real y genuina sentida por la comunidad. En este sentido, es interesante justamente utilizar estas actividades para llevar a cabo este proceso que requiere un trabajo conjunto. Y es a partir de ahí que nosotros vamos a poder estar en condiciones de realizar un diagnóstico estratégico que se realiza con la participación de la comunidad. Otro elemento que nosotros utilizamos es la investigación-acción, ¿no? Justamente teniendo en cuenta este aporte tan importante que implica que es la sola presencia de nosotros y la sola puesta en marcha de la comunidad ya genera un cambio, ya genera una activación. Y cómo a través de esta acción y del poder hacer va transformando la realidad y cada vez la comunidad se hace conocedora de su propia realidad, de cuáles son sus intereses, cuáles son sus desafíos y de qué manera poder solucionarlos y llevarlos adelante. Bien, como les decía, hay múltiples actividades de enganche que se pueden realizar que, en términos menos catedráticos, menos académicos, podríamos decir, es el disparador, es el motivo que involucra por detrás un proceso que va llevando a que justamente
los integrantes de la comunidad puedan acceder a entrar en este trabajo un tanto más profundo. Bien, entonces lo que nosotros nos planteamos desde los aportes de Milanese es un dispositivo de trabajo comunitario. Nosotros lo llamamos DTC, dispositivo de trabajo comunitario, que tiene por objetivo justamente realizar un diagnóstico estratégico para poder, a través de las actividades de enganche, lograr acceder a las necesidades de la comunidad. Otro recurso que utilizamos es el taller reflexivo participativo, ¿no? Porque es una modalidad que es bien relajada, es convocante, es amigable y minimiza el umbral de acceso. Es decir, cuanto mayor estructurado sea el espacio, más distancia se va a producir en la accesibilidad de quienes forman parte de la comunidad para poder llegar a ella. Bien, como conclusión, podríamos decir que nuestro trabajo se basa en la utilización de la psicología comunitaria, les diría ya a esta altura de todas las herramientas que nos aporta, como el medio de abordaje para la implementación de acciones de responsabilidad social empresarial, orientadas a dar respuestas concretas a las necesidades sentidas por la comunidad, y no de otra manera, es decir, de algún modo estaríamos apuntando a optimizar esos recursos que de por sí las organizaciones ponen al servicio de la comunidad o de la sociedad de manera infructuosa, se diría, porque no estaríamos logrando este objetivo mayor que sería dar respuesta a las necesidades reales de cada comunidad. Bueno, esto ha sido todo nuestro aporte. Esperemos que haya sido de vuestro interés. Y bueno, Daniel, no sé cómo sigue la modalidad. Supongo yo, no sé cuántos participantes tenemos. Podríamos abrir el evento para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Perfecto, sí. Si hay comentarios, los escuchamos. Si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hola, soy Liz Rodríguez de Puerto Rico. ¿Cómo estás? Bien, déjame prender la cámara aquí. Yo debo admitir que me tomó por sorpresa que activaran las cámaras. De hecho, la primera conferencia que entré rápido cerré todo porque no estaba lista para eso. Es la primera vez que escuchaba como un vínculo de colaboración entre la psicología comunitaria y empresas. Por lo menos en Puerto Rico, siempre lo que yo he visto es el vínculo entre la psicología industrial organizacional, que ya verá de por sí, por su especialidad y en lo que se enfocan, pues sí, los vemos más trabajando en las empresas. Pero no había pensado en psicología comunitaria y me pareció súper interesante y bien chévere. También, y como un posible área de campo para explorar también aquí en Puerto Rico. Explorar si eso ocurre y si no ocurre, ¿verdad? Cómo potenciar eso. Me pareció interesante cuando la compañera habló de que no les interesa tanto cómo, por qué lo hacen, sino cómo lo hacen y qué es lo que hacen. Porque, bueno, yo primero voy a pensar, bueno, lo hacen porque obviamente es una estrategia de mercadeo. De hecho, cuando ella mencionó eso, recordé un cuestionario que me llegó hace un tiempo. Era con propósitos de mercadeo. Entonces, una de las preguntas que me hacían era, no recuerdo exactamente la pregunta, pero era si yo valoraba una compañía y entonces me daban unos criterios, entre ellos servicio al cliente, y que si estuvieran disponible una página en línea, y entre las opciones me daba que hicieran labor social.
Así que en efecto, pues, para estas empresas es, tienen presente que esto es una estrategia que mucha gente lo ve como, les llama la atención y también atraen clientes a las compañías. Claro. Pero entonces me parece interesante que a ustedes lo que les interesa es cómo hacen eso y entonces potenciar esa labor de bienestar social para que entonces los labores que hagan vayan acorde a las necesidades de la comunidad. Exacto, exactamente. Esa es la idea. Y entonces tengo una pregunta en torno a los temas que estaban hablando y ahora está la situación del COVID-19. No sé si tiene alguna reflexión sobre eso, sobre el bienestar social, la responsabilidad corporativa y todo este asunto del COVID, si están haciendo algo respecto a eso. Mira, lo que nosotros estamos desarrollando ahora y potenciando mucho es todo lo que tiene que ver con digamos, el acercamiento de herramientas online a todo tipo de organización que así lo requiera a través de nuestra página para justamente poder zanjar un poco el término que usó la profesora Natalia, que me quedó como grabado, para poder justamente zanjar esa distancia que se ha profundizado y que se ha encrudecido con el tema de COVID. Entonces, la idea es que nosotros buscamos constituirnos en un recurso que pueda acompañar este momento, ¿no?, tan, tan complejo por el que estamos atravesando todos y que no nos dejó llegar a Australia en vivo. Será para otro momento. Así es, ya hay supuestamente una vacuna por ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Así ojalá. Nos podamos encontrar todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu comentario. Estela, ¿te podría pedir si dejas de compartir la pantalla, si nos podemos ver todos? Sí, claro, claro, claro. Espera un segundo que ya... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí se ve mejor. Gracias por tu comentario, Suélix. No sé si alguien, tenemos un par de minutitos más antes de que termine la sesión, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Pero yo tengo otra pregunta, ahorita hablaste como que en el slide había algo de música. Sí, como actividad de enganche. ¿Qué es esa actividad? Eso forma parte de alguna actividad de enganche, pueden ser, es decir... La actividad de enganche tiene por objetivo justamente atraer la asistencia de los integrantes de la comunidad, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es trabajar a través de la participación de la comunidad en este diseño estratégico. Ahora, si yo voy a la comunidad y digo, vengan que vamos a hacer un diseño estratégico, todo el mundo me va a mirar raro y me va a decir, adiós, que te vaya bien. Ahora, si yo a través de actividades de enganche voy logrando llevar a cabo un proceso, desplegar un proceso, la comunidad, los integrantes de la comunidad van a ir, ¿sí?, no solamente apropiándose de ese espacio, sino que van a ir a partir de determinadas estrategias que uno va implementando, pudiendo ingresar en esta revisión sería de poder identificar muy, muy bien las características de la comunidad, cuáles son las representaciones sociales. Es decir, nosotros porque estamos en un contexto donde estamos hablando más desde lo teórico. Pero la verdad es que ¿cómo hago yo en una comunidad para poder trabajar sobre sus representaciones sociales? Tengo que poder conocerlas. Y para poder conocerlas necesito que la comunidad participe en actividades. Bueno, para esto están las actividades de enganche, lo que se llama así teóricamente. Dentro de esas actividades de enganche podés utilizar deporte, arte, huerta, es decir, hay muchas actividades que se pueden utilizar para justamente generar ese espacio. Gracias. Ajá.
Yo quería hacer un comentario sobre eso. Tengo dos ejemplos. Ahora que mencionaste lo de Huerta, no sé cómo. Yo soy argentino, obviamente, me escuchan el acento, pero yo me fui hace unos años y estoy un poco como que perdí el contacto con lo que está pasando en Argentina. Pero el tema de la Huerta me parece interesante. Acá, por lo menos en Australia, hay algunos ejemplos de jardines comunitarios. Y la idea Claro. es esa, que promover, porque a veces es difícil, como decir, para usar la palabra que usás vos, es como cerrar o acortar la zanja entre lo teórico y lo práctico. Y me Claro. parece que el jardín comunitario es una idea Bueno, interesante que acá por lo menos tiene un poco de acá se usa respuesta mucho, positiva. Daniel, justamente como una actividad de enganche que no la quisimos poner en el Power porque es muy difícil que desde otros lugares la puedan identificar, pero por ejemplo, las mateadas. O sea, reunirse en los barrios a un grupo de mateadas y bueno, a partir de ahí la gente comienza a hablar acerca de sí, de lo que pasa, de cuáles son los problemas de la comunidad, empiezan a conocerse, se empiezan a involucrar y a comprometer con un objetivo común de la comunidad, que es eso lo que uno tiene que generar desde un primer momento para poder avanzar. Si no, siempre estamos haciendo lo que justamente estamos criticando, que es desde un lugar que no es la comunidad, identificar nosotros cuáles son las necesidades de la comunidad, que en realidad es lo que nosotros creemos que son las necesidades de la comunidad. ¿Se entiende? Es decir, la idea justamente es que uno de los conceptos que trabaja Milanés es esta idea de abajo para arriba, dice Milanés, ¿no? O sea, las necesidades surgen de abajo para arriba. Es decir, es en el seno en las bases de la comunidad, más allá de un montón de otras herramientas de las que habla Milanese, que se requieren para ir conformando ese de abajo hacia arriba. Pero bueno, esa es la idea un poco. Totalmente, suena súper interesante y me parece que quizás sea el futuro como para empezar a cambiar un poquito. No sé cómo es la situación en Puerto Rico, pero me imagino que debe ser, en Argentina por lo menos es, en algunos, me sale la palabra pocket de la comunidad, se nota que hay bastante para hacer y me imagino que debe ser un problema a lo largo de toda Latinoamérica. Sí, Estamos. sobre todo teniendo en cuenta que el recurso, fíjense que está, porque está, pero está mal usado. Entonces la idea es encauzarlo. En Puerto Rico, particularmente con los últimos desastres naturales, con el huracán María, los terremotos que hubo a principio de este año, pues se ha visto mucho la gestión autocomunitaria, comunitaria, ¿no? La autogestión. Y de hecho, hay tanta desconfianza en el gobierno que cuando ocurrió de los terremotos, el gobierno solicitó a los puertorriqueños y puertorriqueñas que enviaran artículos a alguna sede que ellos, ¿verdad?, establecieron. Nadie llevó nada, todo el mundo se tiró para el sur, porque la desconfianza. Entonces, a partir de María, esa autogestión comunitaria, también yo no sé si han escuchado de Casa Pueblo, en Adjunta, que esta organización que promueve la energía sustentable a través de placas solares, y promueve también la autogestión comunitaria, cómo las propias comunidades pueden organizarse y poner todos estos mecanismos de energía solar y poder tener esa. Así que sí, hay muchos movimientos aquí comunitarios. Bueno, muchas gracias, María. Sí, muchas gracias por tu participación. Creo que hace una charla interesante mucho más interesante. Estamos llegando, ya teníamos el Zoom, estaba habilitado hasta 12:35, así que serían los últimos minutitos. No sé si quieren alguien hacer un comentario final, si no, ya estaríamos terminando la sesión. En principio, yo agradecerles mucho el espacio. Gracias a mi equipo que me acompaña y no sé si ellos quieren decir algo. No, la verdad que sí, agradecer el espacio y muy, muy, muy gratificante todo digamos, este espacio justamente que se abre para aclarar un montón de temas que hacen a la problemática no solo latinoamericana en este caso, sino a nivel mundial también, ¿no es cierto? Gracias.
Y yo, por otra parte, también agradecer a todos y también resaltar esto que dijo justo Félix del tema de la sustentabilidad, porque todas estas acciones justamente están pensadas en el presente, pero también para las generaciones futuras, que es lo importante, porque en realidad no termina acá el asunto. La idea es poder ir trabajando todos juntos como comunidad, que en definitiva las empresas, las organizaciones, etcétera, los gobiernos, etcétera, son la comunidad. Entonces, desde ahí, pensar en todas estas soluciones sustentables, digamos, para poder pensar en las generaciones futuras también, además de las actuales. Eso, gracias. Totalmente. Muchas gracias a todos por una charla súper interesante. Para mí fue totalmente enlightening, por usar la palabra que a veces, perdón, pero se me patina del español. Aprovecho a comentarles, ahí va a haber un, que supongo yo que ya lo habrán visto en la plataforma, en On Air, en donde está todo el programa, va a haber un Zoom mañana a la 1:30 para hispanoparlantes, simplemente para socializar, así que si quieren sumarse al link para ver si hay algo interesante, alguien está diciendo algo interesante, o simplemente seguir intercambiando estas ideas que parece tan interesante, y la posibilidad de la tecnología a través de, o sea, quizás el lado positivo del COVID es esta conexión internacional, que yo creo que es fascinante. Así que si les interesa y quieren sumarse al link, mañana a la 1:30. A la 1:30, hora de Australia. Perdón. Sí, 13:30, Australian Eastern Daylight Time. No sé qué horario será. Ahora para mí son las 12:40, así que ahí podemos calcular. Ok, sí, porque acá en Argentina son las 22:40. Claro, bueno, entonces sería ahora, bueno, supongo que es Buenos Aires, mañana 23:40 y en Puerto Rico ahora es. Son las 9:40 de la noche. O sea que mañana 22:40. O más o menos. Okay. Eso es muy loco, la hora es muy loco. Hay una página web que convierte los horarios y los días y. Sí. Sí. Si buscas en Google 13:30, seguro que aparece la conversión directamente. Daniel, muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias, muchas gracias a ustedes. Súper interesante. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos.